Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Martín García, soy la presidenta de la asociación La Fuente de Alesinsa, ella también es parte de la asociación y ahora estará Alberto también. Queremos explicaros un poquito de lo que trata nuestra asociación. Esperamos que se pueda ver un PowerPoint que hemos preparado. Lo primero deciros que llevo, no soy de Leganés, pero casi como si lo fuera, porque toda mi vida ha transcurrido aquí, mis hijos también, y bueno, pues mi mundo es el mundo de la relajación, de la tranquilidad y de la superación personal. Llevo así 34 años enseñando a las personas que quieren aprender a ser felices y bueno, pues va a hacer 14 años, creamos mis hijos y yo esta asociación, esta bendita asociación, la cual realmente pues hace bastante, pues mucho bien. Y sobre todo, pues decir que estamos encantados, que agradecemos mucho al Ayuntamiento de Leganés esta oportunidad y a todos los que estáis aquí, todas las asociaciones, porque esto pues nos anima mucho. Algunas palabras puede decir María Ángeles también, antes de poner el PowerPoint, o ya está puesto. Bueno, pues para ir diciendo lo que seguir el guión este, pues me tengo que volver un poquito, así que discúlpenme. Bueno, pues como dice aquí, lo que significa la fuente de la no violencia. ¿Y cómo hacemos para contrarrestar la violencia? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la relajación. A través de la relajación y la educación mental. Es decir, que la mente, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa, te puede llevar de aquí para allá, y cuando aprendes a educarla y también a hacerla tu amiga, por decirlo de alguna forma, toda nuestra vida puede cambiar. Y es muy fácil porque realmente yo he creado una metodología, como vamos a ir viendo, que hace 34 años estoy enseñando no solamente aquí, sino en toda España y fuera de España incluso. Así que, como veis ahí, todo el mundo puede relajarse. Habéis visto personas jóvenes, personas muy mayores. También quiero reseñar de que es, por ejemplo, como si dijéramos un yoga mental, el cual se puede hacer cómodamente, porque hay muchas personas que el yoga y todo esto que es tan extraordinario, pero no se atreven a lo mejor a hacer gimnasia, y entonces pues esto se hace muy cómodamente, como veis, sentados en una silla y siguiendo las directrices de la relajación del momento. Lo que vayamos haciendo, la técnica, aquí por ejemplo cuando terminan, está yendo bastante deprisa, no me da tiempo a explicarlo. Entonces, bueno, para ir eliminando la violencia deberíamos de empezar por nosotros mismos, porque si educamos la mente y las emociones, la violencia desaparece de nosotros y así pues no la transmitiremos a los demás. Para ello, en los cursos explica muy, muy bien lo que realmente nosotros emanamos con el pensamiento, que a veces cuando estamos tristes o agobiados, emanamos una energía que va contagiando a los demás y casi sin darnos cuenta, contagiamos al otro, el otro al otro, y al final pues se convierte aquello pues en un lío o todo lo contrario, que es lo que se enseña en esta bendita asociación. Hemos querido llevar al pueblo de Leganés al máximo de reconocimiento por todas partes y bueno, no sé si me he perdido, pues ha sido tan reconocido esta metodología que no sé si ya ha pasado lo de los ministros o todavía no. Bueno, pues hemos conseguido ni más ni menos que esta metodología se ha considerado tan extraordinaria que el Ministerio de Educación y Ciencia
ha considerado el mejor método de relajación para la formación permanente del profesorado. Esto es muy, muy importante y el pueblo de Leganés debe estar muy satisfecho porque algo tan importante se esté haciendo para toda España desde este pueblo, porque realmente el enseñar a cualquiera a relajarse y esta metodología es súper extraordinario, pero poder enseñar a los profesores para que a su vez los profesores puedan a todos sus alumnos enseñarles es importantísimo y sobre todo para ir erradicando esa violencia en las aulas y todo lo que hemos ido viendo. Realmente es una metodología súper sencilla, se hace muy cómodamente en la silla como están ustedes ahora y se puede hacer pues todo el teatro lleno porque todo el mundo tiene una mente y todo el mundo puede perfectísimamente aprender. Hay personas que dicen, es imposible, yo no me voy a relajar. Bueno, pues les puedo asegurar que tenemos como, no sé si ha pasado, por ejemplo, en el Ateneo, yo he hecho muchísima radio y televisión, aquí Teleganés, bueno, pues primero el director de la cadena de Teleganés me lanzó a hacer tele antes que radio, he hecho muchísima radio y desde luego una historia hermosa es que la presidenta de filosofía del Ateneo nos contó que tenía un problema con una depresión muy grande y que no podía salir de ella. Entonces, bueno, pues no sabía lo que hacer para... Ella quería distraerse para pasar a otra cosa más feliz y ponía la tele y no le gustaba nada. Todo, según ella, pues colorín, fútbol, toros, etcétera. La radio lo mismo. Y un día, pues, manipulando la emisora, llegó y escuchó mi voz y entonces se quedó dormida escuchándome. Nos contó ella allí en el mismo Ateneo, con la sala repleta de gente, porque ahora les contaré, bueno, pues ese día ella no quitó la emisora porque me escuchó decir que el programa era a diario. ¿Qué pasó? Pues que al siguiente día durmió y así hasta que ya se dio cuenta de que eso era tan importante para su vida y entonces, sin conocerme ni nada, pues me invitó al Ateneo a dar una charla y a partir de ahí, puertas abiertas para dar cursos, para dar más conocimiento de todo esto y entonces, bueno, pues siempre llevando el mundo de la relajación a todas partes, porque una persona tranquila, relajada y amándose a sí misma, aprendiendo a querernos, creo que da mucho mejor resultado en una familia y en una sociedad que todas las guerras y todo lo menos positivo. ¿Algo quería decir a lo mejor María Ángeles? Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Blas. Añadir también que contamos en la asociación con una editorial propia. Entonces, ahí hemos publicado varios libros, entre 8 o 10, llevamos ahí publicados, Esperanza Martín García, y son libros de autoayuda principalmente, son libros de poesías y bueno, brindamos también a toda la gente que quiera para publicar sus libros, que contamos con una editorial aquí en el pueblo de Leganés y está también en nuestra propia asociación. Y decir, bueno, añadir eso, lo importante que es la relajación para todos, dedicándonos muy poquitos minutos a nosotros mismos, que nos produce un desbloqueo mental lo primero, nos ayuda a mejorar la salud, porque lo primero que se nota en principio es empezar a dormir bien y rindes mucho más en el día y te facilita que paso a paso mejora tu vida familiar, tu entorno de trabajo. Problemas ya sabemos que hay muchos, pero desde luego se llevan con más naturalidad y mucha mejor armonía. No te desgastas tanto porque te vas cargando de energía con esa relajación. Entonces es solamente también invitar a la gente a que, bueno, que se dedique unos minutos a esta relajación porque mejora en salud y mejora su entorno y todo. Bueno, yo también soy socio de la asociación La Fuente de Alesinsa. Entonces, como mi compañera María Ángeles Blas ha comentado, la relajación es muy importante
para tenerla como una piedra angular un poquito en nuestras vidas, en el día a día, igual que comemos, nos vestimos y demás, pues estar relajado es muy importante, ¿no? En tener nuestras emociones, primero nuestros pensamientos, educar la mente para que nuestras emociones sean las correctas, ¿no? Y bueno, un poquito lo que estáis viendo aquí en el PowerPoint no es más que la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, en el cual se ha llegado a un acuerdo para impartir cursos de relajación y gestión emocional pues a todos los profesores del ámbito español. Esto es para que estén un poquito relajados, que puedan transmitir esa enseñanza de una manera correcta, amando lo que están enseñando, sintiéndose ellos seguros de lo que están haciendo. Entonces, cuando ellos comienzan a aprender a relajarse en ese nivel alfa de la mente, tranquilo, ellos comienzan a poder interiorizarse, comienzan a poder ver qué es lo que ellos realmente quieren transmitir. Entonces, bueno, lo que están viendo ustedes aquí no es más que el anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, con doña Esperanza Martín García, la presidenta de la asociación. Y bueno, pues él quedó, la verdad, bastante entusiasmado con la idea que se le planteó en su día acerca de que todos los profesores españoles pudieran tener esta herramienta para ellos, para armonizarse interiormente a nivel mental y emocional, y que eso pues fuera un gran paso hacia adelante para resolver lo que es el tema de la educación, el tema de la enseñanza. ¿Y la edad? Eso también es las señas que digan las... Bueno, y también muy importante que estos cursos van dirigidos a personas desde niños, que se enseña a relajar a los niños, que todavía son como esponjas y se saca mucho más partido, porque en su día a día, según van aprendiendo en la adolescencia y todo eso, les ayuda mucho más. De cero a, o sea, desde niños pequeños hasta, diríamos, personas mayores de 80 y tantos años. Son cursos muy, muy sencillos, muy prácticos, pero con mucho rendimiento. Bueno, pues decirles que, como están viendo, hemos procurado llevar el pueblo de Leganés a lo más alto. Hemos estado en el Liber con los libros, que en este caso yo ya llevo escritos y publicados pues hasta 10. Y sobre todo, pues siempre en el ámbito de la cultura. Y bueno, pues decirles que estamos en la avenida de Fuenlabrada, número 45, Hemos estado hasta este mes en la calle Getafe número 16, pero ahora hemos hecho este cambio. Recuerden siempre en la avenida Fuenlabrada número 45, primero C, y creo que por ahí vendrá el teléfono 91-694-2350. Y como solemos decir, no nos creas, visítanos y verás cómo tu vida puede cambiar, porque empezando a conocernos a nosotros mismos, que es lo más importante, es el amigo más importante de nosotros mismos, pues ya lo tendremos todo. Sabemos que el tiempo es muy corto, volver a dar las gracias a Camino, que la vemos ahí, toda tareada, a Conchi, a todo el equipo y a todos ustedes. Muchísimas gracias y nos tienen a su disposición cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias.